¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien y con una sonrisa igual o más grande que la que tengo yo ahora mismo, porque os voy a traer un vídeo un poquito diferente, aunque vamos a hablar todo el rato de teléfonos móviles. Pero no va a ser un vídeo normal porque vamos a ver una web que es como un museo, una especie de galería con teléfonos clásicos, aunque bueno, también hay teléfonos bastante recientes. Esta web os la voy a mostrar gracias a que una suscriptora que se llama Beatriz me la mandó hace 3-4 días por correo electrónico, y de verdad te doy las gracias con mayúsculas porque la web está muy chula. Así que vamos a ello, bienvenido a Movilzona. Pues ya tengo el modo no molestar activado, ya estás viendo la página web a mí en pequeñito. Bueno, pues la web es esto, mobilephonemuseum.com, ¿vale? Es muy sencilla, con el beta punto delante. Y ya está, esto es la web, ¿vale? A nivel de inicio es bastante sencilla. Luego aquí en menú pues tenemos un poco lo típico, ¿no? Dentro de cada página web podemos hacer una búsqueda ya más concreta, podemos ver catálogo completo, colecciones. Con el tema de las colecciones vais a alucinar porque hay cosas súper curiosas. Si os gustan los teléfonos clásicos, vais a alucinar con esto. Tema donantes, patrocinadores, blog. Luego hay una cosa que se nota que está en beta, porque por ejemplo dentro de recursos hay una opción que pone historia de los teléfonos móviles. Por cierto, la web está en inglés. Yo he activado el traductor del navegador, pero está en inglés, ¿ok? Pero vamos, que haces, activas esto y la traducción es bastante buena dentro de lo que cabe. Pero solo hay 3 párrafos dentro de la historia de los teléfonos móviles. Supongo que esto lo irán completando. Y dentro de menú, pues vamos a ir, por ejemplo, al tema de colecciones que os he comentado. Hay algún smartphone, pero la mayoría son teléfonos, lo que ahora se llaman feature phones. Tenemos teléfonos súper clásicos, como por ejemplo el Sony Ericsson W800. Ya sabéis que la serie W era la serie Wallman, que a nivel música pues estaban bastante guay. Eran reproductores de MP3, que para hace 20 años, por ejemplo, era algo como bastante top, ¿no? Tener algo así, ¿no? Estamos hablando de, en este caso, un teléfono anunciado el 2 de marzo de 2005. O sea, es un smartphone de hace ya unos cuantos años. Fíjate lo poco que pesaban, 100 gramos. También es verdad que no podías hacer mucho con estos teléfonos si lo comparamos con los actuales. Y bueno, aquí tenemos el tema de los primeros, los que fueron primeros en algo. ¡Ostras, qué teléfono es este! Vamos a ver cosas muy curiosas. Ah, vale, este teléfono tiene un sintonizador de televisión, fijaos. Aquí lo vemos, el teléfono Lobster, creo que es langosta, 700TV, fue anunciado por la red Virgin Mobile en el Reino Unido en septiembre de 2006, apoyó la tecnología de transmisión de audio, digital con contenido proporcionado por el servicio de entretenimiento de transmisión móvil. Claro, pero ahí pone TV. Bueno, da igual. Aquí tenemos unos cuantos dispositivos, no hay imágenes de todo. Es curioso porque, por ejemplo, de este smartphone hay fotos, ¿vale? Entiendo que lo que hacen ellos es hacer sus propias fotos y no pillar fotos de internet, lo cual me parece muy bien para tener un archivo bastante interesante. Esto es un clásico, o sea, el Motorola DynaTAC 8000X es un auténtico clásico. Si no me equivoco, es el primer teléfono con el que se hizo una llamada propiamente móvil como tal, comercial, y bueno, el que en ese momento era presidente o CEO de Motorola llamó a la competencia. Te estoy hablando desde un teléfono móvil, esto es 100% real. Os dejo un vídeo por aquí si lo encuentro, porque no tiene ningún desperdicio. Luego, a nivel de colección, fijaos lo que tenemos. Hay una cosa que a mí me gusta mucho, el tema tecnológico japonés. Me flipa, las japonesadas, las cosas raras que son capaces de hacer en ese país. Y hay uno en concreto, que es este, que vais a alucinar. O sea, fijaos. Vale, cuando se amplía, ¿cómo se nota que está en beta? Cuando se amplía se va un poco... Vale. Fijaos en esta imagen. Si parece el mango de la ducha. Bueno, pues es un teléfono de 1995 que pesaba 200 gramos, que bueno, entonces los teléfonos eran bastante pesados porque no era tan fácil como ahora miniaturizar todo. Y bueno, aquí tenemos teléfonos súper raros. Fijaos, ahora están tan de moda el tema de los plegables, pues mira, ahí tenéis un teléfono de 2004 de la operadora japonesa NTT Docomo con el nombre D253IWM, vaya tela el nombre. Bueno, que esta colección está muy chula. Luego tenemos, por ejemplo, la de lujo, ¿vale? Donde vamos a ver, mira, esta por ejemplo la pude llegar a probar, no la pude llegar a analizar. De esta no hace tanto tiempo, ¿eh?
O sea, estamos hablando de hace 7 años, o sea, no hace muchísimo tiempo, hace menos de una década, ¿ok? Y esto ya sí era un smartphone, una BlackBerry Porsche Design P9983. Os podéis imaginar que este smartphone era caro, era bastante caro. Y hay que algún que otro Vertu por aquí. Vertu era una marca, creo que desapareció, la compró otra y se dedicaban única y exclusivamente a hacer teléfonos caros, con materiales premium, rollo piel de cocodrilo, oro, movidas así súper, súper top, muy caras. Teléfonos de, a lo mejor el más barato costaba 1.500, 1.600 dólares. Y tener teléfonos de varios miles de dólares. Luego tenemos una colección también bastante curiosa, como es esta, la de teléfonos de James Bond. No te lo pierdas. Desde hace unos veintitantos, 30 años, en las películas de Bond casi siempre aparece algún teléfono. Y tenemos aquí desde teléfonos como el Ericsson JB, no confundir con el whisky, 988, ¿vale? Que este es de diciembre de 1997. Esto salía en El Mañana Nunca Muere, que es como se llamó en España. Y tenemos muchos, muchos Sony y Sony Ericsson y algún que otro Nokia. De hecho, este, el Nokia 8.3 5G, sale en... Me parece que este sale en la última de James Bond. No Time to Die, me parece que esa es la última o la penúltima. No sé, es que yo no soy muy de James Bond. Solo que me ha parecido bastante, bastante curioso. Y luego tenemos también una colección que ya no es solo de James Bond, sino son películas, o sea, teléfonos en películas. Y, por ejemplo, tenemos el Nokia 8100, el que se denomina Banana. De hecho, este teléfono se ha rediseñado hace 2-3 años para lanzar de nuevo ese Banana Phone en color amarillo. Y bueno, salió el 9 de septiembre de 1996. A ver si sale... Este es el de Matrix, fijaos. Es uno de los que salen en Matrix, ¿vale? En Matrix Reloaded. Y bueno, ahí lo tenéis. Lo raro de este teléfono era, ya hablé de este en un vídeo, que pulsabas un botón y ¡pam! Se salía un trozo del teléfono, un módulo, y se podía ver la pantalla completa. Y también tenemos el IBM Simon, o el IBM Simon, que es considerado el primer smartphone del mundo, aunque es más bien una PDA, un pequeño ordenador personal. Nombre en clave, Sweet Spot. Y aquí tenemos también el Motorola Envoy, que era como... era una tablet. De hecho, fijaos, tenía incluso un lapicero. Bien, más cositas que hayamos visto por aquí interesantes. Ah, el de los teléfonos más feos. No estoy de acuerdo con muchos teléfonos que aparecen en este recopilatorio, porque la verdad hay teléfonos, por ejemplo, como este. A mí este teléfono no me parece feo, no sé a vosotros. Hay otros que sí, o sea, yo no sé a qué mente enferma se le ocurrió hacer esto. ¿Por qué? ¿Por qué? Que supongo que son antenas, pero... bueno, de hecho, literalmente son antenas o cuernos. Pero ¿a quién se le ocurrió hacer esto, tío? Además, es de una marca, o es dedicado a niños, pero se llama iKids SF001. Creo que es probable que fuese el primer y el último teléfono de esta marca. Luego, hay que entender estos teléfonos en el contexto en el que salen. Este teléfono aparece en 1992, año de los Juegos Olímpicos de Barcelona, y se llama Motorola Personal Phone. O sea, yo no sé esto que tiene de feo, porque para ser un teléfono de hace 30 años, casi, 29, no lo veo feo. O sea, yo creo que es para su tiempo. Luego, aquí hay también cosas como, por ejemplo, lo he visto por aquí, este Nokia 7600. Esta tablet barra teléfono, esta cosa rara, realmente no acabó llegando al mercado. Se presentó, se pudo llegar a probar creo que en alguna conferencia, pero como tal, no se lanzó al mercado. O sea, este teléfono se quedó un poco en tierra de nadie, ¿vale? Yo creo que vieron que a lo mejor a nivel ventas este teléfono iba a ser un poco fracaso. Pero hay como una especie de sucesor, que es el 7610. Este no sé si al final acabó saliendo al mercado, puede que sí. Vale, de hecho, aquí lo pone... Sí. Es el primer smartphone comercial, o sea, el primer teléfono, no smartphone, teléfono comercial de Nokia con pantalla táctil. Pero juraría que iba con lapicero. O con lápiz
para que pudiera funcionar su pantalla. Aquí, bueno, tenemos teléfonos que sí, son feos, pero otros no tanto. O sea, yo este teléfono, por ejemplo, no sé, feo no lo veo. O sea, es curioso. Bueno, ahora que si lo ves de lado, bueno, de perfil sí que es un poco feote. Más cositas que tenemos por aquí. Pues los que más han vendido del mundo. Y vais a tener aquí 200.000 Nokias. El más vendido, Nokia 3310. O sea, este teléfono, si tienes como yo... Yo tengo ya 35 años, pero si tienes más de 25, 28 años, este teléfono tienes que conocerlo sí o sí, aunque no te gusten los teléfonos. Es un clasicazo, ¿vale? No estoy seguro de si realmente es el más vendido, porque hay por ahí algún que otro Nokia que puede ser el Nokia 105, de esos todavía más baratos. Pero bueno, ahí lo tenéis. También tenéis el Motorola Razr V3. Un smartphone que también, un teléfono, que juego con la palabra smartphone, ¿eh? Que es también súper, súper conocido. Y aquí tenemos el tema de moda, ¿vale? ¡Ay, los Celebri, tío! Estos teléfonos eran una ira de olla. O sea, este, por ejemplo, tenía un llavero. Sí, podías tener las llaves puestas en el teléfono. Tenían una línea de teléfono. Bueno, todos eran raros, pero había teléfonos dentro de lo que son los Celebri, todavía más raros incluso. Fijaos, este es uno de los teléfonos más delgados, o sea, más livianos de la historia, 65 gramos. Un teléfono que pesa 65 gramos. Este es el más raro de los Celebri. Yo no sé esto que a qué se os parece, pero me parece que a Siemens se le fue un poco la olla. O sea, fijaos, yo no sé la placa cómo estaría puesta, pero... Es un teléfono muy raro y también te lo podías colgar del cuello. Algo que también se ha puesto ahora de moda con los smartphones, colgarse del cuello el teléfono. Yo lo veo un poco temerario. Pero bueno, pues son teléfonos que a nivel moda, o sea, Nokia además también tenía su línea fashion. Aquí tenemos el Nokia 7200. A ver si hay uno que era parecía como un labial, como un pintalabios. No sé si lo tendrán por aquí. No recuerdo el nombre, así lo, si os acordáis de él, lo ponéis en la descripción, porfa. Pero bueno, yo creo que esta web ha quedado bastante claro que es un descubrimiento. Gracias de verdad a la suscriptora que me lo ha mandado, porque es un descubrimiento. De hecho, aquí podemos, evidentemente, podemos buscar, yo qué sé, Nokia 8800. Venga, vamos a ver si aparece. ¡Pues aparece! Aparece, de hecho, Nokia llegó un momento en el que tenía como la mitad del mercado y lanzaba, no os engaño, o sea, rollo 40, 50 teléfonos, en serio, sin exagerar. O sea, Nokia es, en su momento, era todavía más que Xiaomi o que Samsung. O sea, lanzaban medio centenar de teléfonos perfectamente para diferentes mercados, pero bueno, el caso es que está bastante completo el tema del buscador, de la página web, Swatch. Lo de los relojes, también lanzaron teléfonos. O sea, yo estoy descubriendo con esta web un montón de cosas. Y de verdad me pasaría horas, incluso llegué a pensar en hacer un directo y que lo pudiéramos llegar a... Me llegaréis a decir, oye, busca este teléfono, o he encontrado este, ponlo porque está muy chulo. Pero a lo mejor se volvía un poco loco porque yo me emociono cuando hablo de teléfonos antiguos, me emociono quizás demasiado. Bueno, como os he dicho, en la descripción tenéis esta web, comentadme qué os ha parecido, una pasada, a mí de verdad me encanta y la he puesto, literal, está ya puesta en mis favoritos para de vez en cuando echarle un vistazo. Si os ha gustado el vídeo ya sabéis que le podéis dar un like y nos vemos en próximos, recuerda, aquí en Movizona. ¡Chao!